Buenas noches. Ya casi iniciamos. No, señor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Buenas Moisés. noches. Buenas noches, Silvia. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo noches. estamos? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien, Bien, gracias bien. a Dios. Excelente, bien, bien. No se escucha nada, Marisela. ¿Nos escucha ahora? Ok. Para efectos de que ya todos están, así es que, o bueno, la mayoría, arranquemos si gustan. Álvaro, me ayuda por favor con la pregunta una del uno de la tarea de ayer, por favor. ¿Verdad que no eran las que estaban en la guía? No, Susana le va a ayudar. Okay. Gracias. Pregunta uno, Susana. No hay ninguna tarea para este día. Ay, hoy ya no nos va a hacer igual que ayer. Susana está diciendo que miento. Katherine está diciendo que miento. Silvia ya se le va a unir también. Ya vi que activó el micrófono, igual que Mayra. No sea así, yo estuve toda la clase y no recuerdo que me hayan dicho alguna tarea, me acabo de asustar. No hay tarea. Cinco preguntas les dejé. Me acabo de asustar. Mayra, Cinco cinco preguntas les preguntas. dejé. Revisen los apuntes, porfa. Yo aquí no, solo dice por qué las estadísticas, de ahí el marketing digital. El marketing convencional. Ay, yo se apunto, no, 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 pero no recuerdo tarea. Bien, para que no me digan que no dejo tareas, hoy sí les voy a dejar dos tareas, les voy a dejar. Okay. Vale. A Eso. la, iniciando la clase voy a dejar la tarea para que después no me vayan a decir que no la dejé. Primera tarea. Ver la película Focus. Primera tarea. Ver la película Focus. Okay. Segunda tarea, ver la familia Jonas. Ver la familia Jonas. ¿Ok? Estas películas están en Netflix o están en la plataforma. En ninguno de los dos. Ahí sí, ahí Andrés, encontramos algo. Mire, pero eso de ver la familia Jonas, que es una película también. Son películas las dos. Ajá, es que Imagínense la qué otra ya la tarea. he visto.
¿Qué tareas más difíciles las que yo les dejo? No, ay, eso es la mitad. Así que tareas más difíciles las que les estoy dejando. Hola, ¿será que me ayuda con la tarea a enviármela acá? Voy de camino a casa y estoy como oyente. No sé si está en el grupo de WhatsApp, Marisela. Solo me contesta sí o no, porfa, y así. No, no estoy en el grupo. Ok, entonces permítame, Marisela. Es película Focus y la película Familia Jonas. Bien, arranquemos. Que conste, sí les estoy dejando dos tareas. No me van a decir el lunes, no nos dejó tareas. Tengo de testigo a Álvaro, a Susana, a Carla, a Carlos, a Evelyn, a Silvia, a Christopher, a Rebeca y hasta Rebeca, que son los testigos porque tienen cámaras encendidas. Dígame, Silvia. ¿En qué Ángela plataforma también están? ¿En YouTube? ¿En dónde? Para en YouTube, no tardar. En YouTube podemos encontrarla. Okay. Y también en otras plataformas de películas. Okay. Entonces, por favorlas. Y la tercera tarea, que esta tercera tarea pienso y repienso dejársela, fíjense, pero esta no va a ser tarea, esta solamente va a ser recomendación. Vean, por favor, dos, nada más, no se vayan a enviciar, dos capítulos de la novela Hasta que la plata nos separe, pero la versión colombiana. No la versión mexicana, no la remasterizada de Netflix, sino la versión colombiana. Cualquier capítulo, no necesariamente el primero y el segundo. No, solo los dos primeros. Ok. Es que después les va a dar vicio y no van a querer soltarlo. ¿Hasta que la plata qué? No se pare. Bien. Son las tareas más complicadas que le voy a dejar. Las otras son más fáciles. Dígame, Caterina. Estaba diciendo anteriormente, mi internet estaba fallando. Ah, ok. En este momento pongo los dos primeros capítulos, los dos primeros capítulos de la novela Hasta que la plata no se pare. Versión colombiana. Bien. Esas serían las tres tareas. Las dos primeras sí son tareas. Como tal, le pido de favor, véalas para que podamos tener un referente el día lunes. La otra, la tercera, es como recomendación. Porque en la tercera, en los dos primeros capítulos, se desarrolla algo de mucho interés que nos va a servir para todo este elemento de marketing. Ok, arrancamos entonces ya con la clase como tal. ¿O tienen alguna pregunta en este momento de la plataforma o algo antes de que arranquemos? Yo no me puedo meter todavía a lo de la práctica. Todavía no ha podido. ¿Qué error le da, Ángela? Ingreso mi ¿cómo se llama? Mi correo y impongo la clave 12345. De ahí me pongo a ingresar y me dice de que la clave está incorrecta. Pero ¿no? Creo que le envía, perdón. Dígame. Yo pasó lo mismo también, pero te envía un correo de para activarlo. Luego te vas a tu correo. Pero cuando reviso mi correo, no me aparece nada. Eso es lo que pasa, que no me aparece nada. Y por más que le meto y meto y meto, no aparece nada. Eso es lo que me está pasando. Y ya revisó en los spa. Sí. Entonces, hágame. Derecho a todo.
Hágame un favorazo, escriba al grupo y si puede tomarle una captura de pantalla sería fenomenal. Y la manda al grupo. Yo tengo el mismo problema, nunca me llega el correo ni en spam ni no deseado, ya busqué todas las carpetas y nunca me llega también. Ya le escribí al encargado del grupo, no me ha respondido, escribí en el grupo también y no me dan solución. Sí, le voy a mandar captura de todo lo que he mandado. Vale, hágame, sí, hágame un favor, mándenmelo entonces a mi privado, a mi WhatsApp, y yo lo voy a gestionar. No les prometo mañana, porque mañana es asueto, ¿verdad? Pero yo lo voy a gestionar. Voy a para... Aparte de no, de ahí no hay tarea. Las dos tareas, las tres tareas mías son fuera de la plataforma en este pero momento. Pero eso no es evaluación, o sea, evaluativo. Sí, sí es evaluativo, pero por el hecho de que se ha dado problema, habrán las consideraciones del caso, no se preocupe. Que conste para ellas que me están diciendo, ¿verdad? Los que ya ingresaron, no hay consideraciones, no va a decir, ah, es que como Miguel dijo que habían consideraciones, lo vamos a hacer hasta la otra semana. No, para ellas dos. O para todos aquellos que tengan algún inconveniente. ¿Tenemos algún otro problema en plataforma? No, estamos. Ok. Arranquemos entonces con lo que tenemos para este día. Hasta el día de ayer estuvimos hablando con respecto a la segmentación y todo. Ahora vamos a ver parte de las herramientas digitales para persuadir clientes a comprar nuestros productos o servicios. En este caso viene algo que para mí es muy, muy interesante y es el uso de las redes sociales. ¿Por qué el uso de las redes sociales? A través de la estrategia del SEO, ya vamos a ver qué es eso, y del email marketing. Son algunas de las herramientas que son fundamentales para persuadir a clientes prospectos a comprar. ¿Cómo así? En el caso de las redes sociales, yo voy a recomendar que usted utilice toda cuanta red social exista o pueda existir. Pero bajo un principio de todo lo que estoy diciendo, que todas las redes sociales que existen o puedan existir y que esté utilizando usted en un momento determinado, nos deben llevar a algo que se conoce como la landing page o la pista de aterrizaje o la página de aterrizaje. Voy a explicar en qué consiste esto más adelante, hoy solamente doy la introducción. Usted publica en Facebook, pero saca a la persona de Facebook y la lleva a su página web. Lo lleva a su blog y desde su página web, desde su blog, usted empieza a venderle. Más adelante voy a explicar por qué todo esto, debido a que lleva el factor de la automatización. Entonces dice que yo debo utilizar todas las redes sociales y todas las estrategias que puedan haber. Basado en eso, se desarrolló lo que se conoce como social media. Y lo primero que encontramos es Facebook. Facebook es la red social, hoy por hoy, de las más grandes que están en nuestro medio. Y la red social de Facebook nos permite llegar a un segmento específico. El promedio de personas que utiliza Facebook anda de edad, anda de los 28 años en adelante. Ese es el promedio. Es gente que prácticamente nació con el Facebook y es su red social de preferencia. Si usted me dice, no, Miguel, yo tengo 22, 23 años y yo sigo utilizando Facebook. Sí. Habrán algunas excepciones a la regla, pero por regla general, los que mayormente utilizan Facebook son personas arriba de 28 años. Ahora bien, en Facebook tenemos la ventaja que encontramos Marketplace. En Facebook tenemos la ventaja que podemos promocionar. En Facebook tenemos la ventaja que podemos publicar anuncios. En Facebook tenemos la ventaja en la actualidad de que podemos hacer una sincronización con nuestro Facebook, con nuestro Instagram y dentro de poco con WhatsApp.
y tenemos esta integración. Esas son de las ventajas generales que nos da Facebook. Como desventaja, la mayoría de personas ya sabe que en Facebook usted está vendiendo y cometemos errores también al momento de vender en Facebook. Y voy a hacer la primera pregunta. ¿Cuántos han visto publicaciones que dice gratis? ¿O cuántos hemos cometido el error de ponerle gratis? Casi todo dice gratis. Ok. Les cuento por qué es esto de gratis. Les ponen gratis para que el algoritmo de Facebook los posicione en los primeros. El problema de esto es que nos podemos ganar una demanda en la Defensoría del Consumidor, en el CDC, en otra que pertenece a una universidad privada del país, y nos pueden demandar por publicidad engañosa. Porque si usted le pone gratis, usted está diciendo que ese producto es tal cual, gratis. Nos pueden demandar si usted le pone liquidación a $1. Esa liquidación de $1 nos puede causar estragos. Por lo tanto, no es recomendable mentir en el precio. Miguel, pero si no mentimos en el precio, no nos vamos a lograr posicionar en los primeros. En el caso de Meta, que es la integración de Facebook, Instagram, etcétera, en el caso de Meta, Meta tiene una virtud que obviamente en la medida que usted y yo invertimos, así vamos obteniendo beneficio y vamos ganando. Por eso yo recomiendo siempre que si usted publica algo, ponga el precio o se vaya por rango de precios. Por ejemplo, en el caso usted dice, yo me dedico a vender este producto. Este producto cuesta de $3 en adelante. O le ponemos desde $3. Porque posiblemente este vale $3, pero yo vendo también estas. Y estas ya no valen $3. Al momento que yo le puse desde, ahí yo estoy cubriéndome las espaldas para que el día de mañana no me puedan demandar y me toque a mí pagar. ¿Preguntas hasta acá? ¿Vamos bien? Ok. Primera red social, vista. Segunda red social. En el caso de la segunda red social que vamos a ver, es la hermana, hermano, prima, etcétera. Es Instagram. Instagram, por regla general, lo utilizan personas de 28 años hasta los 20 en promedio. De 20 a 28 años en promedio. ¿Por qué por regla general? Instagram salió más para el ámbito joven, donde querían publicar de manera rápida fotografías, videos, querían publicar rápidamente lo que estaban haciendo o viviendo en el momento. Y por eso nace Instagram y obviamente tuvo un impacto muy fuerte en la juventud. Si su producto, si su servicio es para este segmento de mercado de 20 a 28 años, yo le recomiendo utilice Instagram y no utilice Facebook. Sería como la recomendación que se pudiera dar. Igual, en Instagram tenemos las mismas virtudes que tiene Facebook. Y entre la ventaja que hay de estas dos es que si usted publica en Facebook, automáticamente aparece la publicación en Instagram. Siguiente, YouTube. Haré la pregunta obligada. ¿Cuánto tiempo vemos videos en YouTube? ¿De 1 a 3 horas? ¿De 3 a 5 horas? ¿De 5 a más horas? Si usted me dice, Miguel, casi no vemos en YouTube.
¿Y por qué cuando mencioné lo de las películas, la primera plataforma que mencionaron fue, aparte de la plataforma de pago, de streaming, dijimos YouTube? Diaria, dice Marisela. Fíjese que aquí hay un dato interesante. Dicen las estadísticas que a nivel mundial las personas consumen un rango de 2 a 5 horas diarias de YouTube. Miguel, pero es que lo que yo hago es que pongo la música y dejo la música sonando. Usted entra en la estadística de las personas que utilizan la plataforma de 2 a 5 horas diarias. ¿Por qué cree usted que ha tenido tanto impacto entonces los anuncios en YouTube? Por eso es que hoy, dependiendo cuánto pague, usted puede ser de los que aparecen en los anuncios de esos primeros 5 segundos. Por lo tanto, se vuelve importante esta plataforma de YouTube. YouTube tiene muchas cosas, entre ellas tutoriales de aprendizaje. Otra ventaja de YouTube es que usted puede monetizar. Permítame. Entonces, la ventaja es que ustedes pueden monetizar, decíamos. Por ejemplo, si alguno de ustedes tiene un emprendimiento y está haciendo un tutorial sobre cómo se elabora. Dígame, Christopher. Perdón que le interrumpe. No, que con gusto. Interrumpa, perdón. Respecto a YouTube específicamente, no sé si solo me pasa a mí o le pasa a gente como que cumple o tiene los mismos gustos que yo tengo. O sea, puede ser que yo sea parte de un grupo, ¿no? De una masa de personas que al menos yo cuando voy a YouTube y consumo contenido en YouTube, como realmente uno está buscando contenido personalizado, ¿no? Que es la ventaja quizás principal de YouTube. Usted puede consumir cualquier tipo de contenido total y completamente personalizado. En mi caso, a mí me encanta ver conciertos en vivo y cosas así. Es como de las cosas que más me encanta ver. Pero aquí pasa algo con la publicidad en específico. Porque, por ejemplo, en mi caso personal, yo odio la publicidad cuando se entromete en mi contenido. Entonces, YouTube tiene eso. Por ejemplo, YouTube en mi pantalla o en mi teléfono seguido me pregunta si estoy conforme con los anuncios que aparecen, ¿no? En el contenido. Yo siempre lo veo que no me gusta. Claro, obviamente es un negocio aparte para YouTube, ¿no? Poder pasar publicidad. Pero ¿será que podemos haber muchas personas como yo en este caso que, por ejemplo, si usted pone su marca en el contenido que yo he buscado para mí y que quiero disfrutar por un tiempo, pero si usted mete su marca, estropea mi experiencia personal? Entonces, ¿cómo poder hacer una publicidad efectiva en una plataforma como esta, cuando por lo menos personas como yo tenemos ese bloqueo, tenemos ese tope? No sé si me expliqué bien lo que quise decir. Es que molesta, o sea, cuando vos estás viendo X programa o cualquier cosa, molesta eso. Ok, voy a 2 puntos. Primer punto, efectivamente lo que ustedes dicen, molesta. Por eso YouTube se dio cuenta de que molestaba. ¿Y qué nos ofrece YouTube? YouTube Premium. Pruébalo gratis. Los primeros tantos meses son gratis. Te puedes dejar de suscribir cuando lo desees. Porque como dijo Christopher, es negocio. Entonces, yo le doy la alternativa. ¿No quiere ver ningún anuncio? Perfecto. Suscríbase. Pero ahí viene el otro punto. YouTube había empezado a perder mucha aceptación en el mercado
a tal grado que los anuncios por eso decidieron ponerlos al inicio de los videos. Los primeros 5 segundos son de carácter casi obligado si no tenemos YouTube Premium. Que veamos o busquemos el video que busquemos, esos primeros 5 segundos no nos los podemos quitar. Entonces, en ese sentido, es que YouTube obviamente hizo negocio porque logra encerrar los dos puntos. El primero, a usted no le gustan los anuncios, entonces suscríbase a YouTube Premium. A usted le gustan los anuncios o no le gustan o no nos queremos suscribir, aguantemos los primeros 5 segundos del anuncio. Si usted observa, en la actualidad hay pocos anuncios insertados en medio de los videos, excepto en aquellos que ya quedó prácticamente establecido esto. Los videos que son un poquito más antiguos, ya estaba allí el anuncio. Pero en la actualidad, pocas veces vamos a encontrar anuncios dentro de todo nuestro contenido general, sino que casi siempre es al inicio o ya cuando está finalizando el video. Basado en lo que estoy diciendo, Cecilia. Sí, creo que eso también tiene que ver como las tendencias, ¿no? No se llaman las tendencias, tendencias del, por ejemplo, esta canción de las Shakiras que se volvieron un boom. En esos tipos de canciones así, siento yo que como que ponen más anuncios. Y por lo menos yo suelo escuchar música, quizás que gente no escucha mucho, y me sale quizás uno en todo la canción, cosas así. Pero sí, en canciones así siento yo que le ponen que 6 anuncios, que no sé qué, y molesta, pues. Sí. Obviamente, lo que usted dice, ellos aprovechan lo que antes se le conocía en el marketing convencional, la franja prime time. Aquí es la canción más viral, el video más viral, ellos aprovechan. No dejé esta tarea, pero agregada. Si ustedes pueden ver la película, para que digan que no solo dejo películas de adultos, sino que también infantiles, pueden ver la película de Ralph el Demoledor, pero la 2. No me recuerdo cómo se llama, solo sé que es la 2. Si la pueden ver. Dígame. Creo que de YouTube. De cómo es el Wi-Fi. El Wi-Fi, gracias. Si pueden ver esa, sería el ejemplo más lindo que puede haber de lo que ustedes van a ver en inbound marketing, que se llaman los call to action, que son las llamadas de atención, que son los anuncios emergentes, que es todo esto. Allí en esa película me fascina porque esa parte la describen a la perfección, y describen a la perfección ser tendencia y ser viral. Esos dos elementos se describen muy bien por ahí, y adicional los call to action. Menciono todo esto por lo siguiente: YouTube ha tenido sus momentos, y ahora el momento de YouTube es más que todo la suscripción que nosotros debemos tener. Porque en la suscripción usted encuentra películas que no encuentra cuando no estamos suscritos. En la suscripción encontramos videos que no están de otra forma. Porque se está convirtiendo, o también le dieron un enfoque, no se está convirtiendo, le dieron un enfoque a YouTube al estilo streaming. Que obvio, iban haciéndolo de esa manera. Bien, preguntas. Todavía. O no sé si respondí, Christopher, también, o mencioné algo de lo. Quizás a donde yo iba, aunque sí, tocó puntos importantes, pero quizás la pregunta real que yo lanzo sería: ¿cómo poder hacer una publicidad efectiva en una plataforma que, como le digo, en mi caso, tal vez en mi segmentación, en grupos de personas como yo, en definitiva, no queremos publicidad, quizás de ningún tipo, porque como estropea nuestra experiencia personal, cuando estamos disfrutando de un contenido totalmente personalizado, meter una publicidad, un anuncio ahí, es como que, echar rayos, ¿no?
Entonces, ¿cómo, digamos, si usted pudiera contestarme, cómo digamos, pudiera ser, poder hacer una publicidad efectiva en esta plataforma en específico? La publicidad efectiva en YouTube es al inicio del video. Y uno, dos, aunque en este momento posiblemente no me lo crea, más adelante lo voy a ir mencionando, pero es efectiva la publicidad porque llega a su subconsciente. Usted vio el anuncio, odia el anuncio, pero sabe que Miguel existe. ¿Cuál es el anuncio? Sí, o sea, sabe que Miguel existe. Ya voy, Cecilia. Entonces, dijo alguien en un momento, y yo comparto ese punto con un publicista, él me decía, Miguel, toda publicidad es buena publicidad. Ejemplo, ustedes mencionaron las canciones de esta cantante. ¿Qué hizo las empresas a las que eran mencionadas? Las empresas que eran mencionadas, una dijo, sí, pero duran más que tus relaciones. Entonces, era una mala publicidad, supuestamente, pero ellos se apropiaron de esas palabras, se apropiaron de que estaba en tendencia, de que era viral, y aventaron una campaña, y yo le puedo decir, esta empresa agradeció muchísimo, porque muchos recordamos el primer reloj que utilizamos de esta marca. Exacto. Entonces, en ese sentido, toda publicidad es buena publicidad, aunque en un momento no lo sea. Es efectiva, no como lo desearíamos, Christopher, pero sí es efectiva porque pasa de la consciente a la subconsciente del consumidor. Buenísimo, muchas gracias. Bueno. Y sí, hay un compañero, Moisés Díaz, dice que utiliza una extensión de Chrome para computadora para bloquear justamente anuncios. Bueno, en mi caso, casi que consumo YouTube en pantallas. Pantalla grande, entonces digamos que no podemos meter una extensión ahí, pero para compu es buenísimo. Gracias por compartir también, Cecilia. No sé si sería, no sé, viable, ¿verdad? Como el intentarlo muchas veces, porque bueno, yo siento que ha pasado que hay un anuncio que esté tanto salir que a veces le damos omitir o así va, lo cerramos, pero de tanto que nos aparece, al final nos genera curiosidad. O sea, al final lo termino, bueno, yo lo termino abriendo, me ha pasado, que de tanto salir, pues digo, voy a ver de qué se trata esto, porque me aparece tanto, ¿verdad? Entonces no sé si también sería eso, ¿verdad? De seguirlo intentando hasta lograr el objetivo. Si tienen tanta plata para pagar y para aparecer en todos mis videos, hay que verlo, dice. Sí, a veces llega a suceder. Bien, eso sería con respecto a lo que es la red social o la social media, YouTube. Siguiente elemento en social media es, ¿cuántos de ustedes escucharon de este? Google Plus. ¿Qué es eso de Google Plus? Fotos, dice Silvia. ¿Qué era más? Como una red social también, pero creo que ya no existe, ¿verdad? Pues sí. Sí, sí existe. Yo la uso. Como red social, pero todavía no, o no ha llegado su tiempo, o es una red social fallida. ¿Y qué hacían ellos? ¿Qué o para qué servía? Yo ni sabía. Google Plus, adicional a esta red social, porque es tal cual una red social, que algunos la utilizan. Otros, pues, como que fuera Hi-Fi, ya no lo utilizamos, pero Google Plus era la combinación, o llevaba, perdón, como hermano a la aplicación de Hongos. ¿Quién utilizó Hongos? Yo. Silvia. ¿Quién ha utilizado Meet? Google Meet. Yo. Hongos, como dirían los amantes de todos estos muñequitos de Dragon Ball y todos ellos, Hongos,
evolucionó y se fue a hacer Meet. Y al ser Meet se popularizó tanto que por lo menos en el tiempo de pandemia, las dos principales plataformas para videoconferencias y todo es la que estamos utilizando en este instante y Google Meet. Cuando antes la plataforma que se utilizaba era Skype, Skype, ¿sí? Era la que utilizábamos en aquel entonces, los que nos dedicábamos a esto, o utilizábamos algún live streaming, y se daba eso. Pero viene esta empresa y, como lo menciono, no tuvo el impacto que se esperaba, dijo uno de ustedes, quizás no ha llegado su tiempo, quizás no lo han promocionado tanto, quizás porque al final no les interesa en este momento hacerlo, pero es un elemento dentro de la red social que podemos ver cómo al no evolucionar, al no desarrollarse, se puede perder en el proceso. Siguiente plataforma. Algunos le llaman que es una red social, otros dicen que no, que simplemente es una red de comunicación. ¿Cuántos han utilizado Telegram? Yo. Ok. En Telegram, ¿cuál es una de las ventajas que tiene? No tiene límites de participantes con respecto a los grupos. También podemos hacer canales informativos. Que la información no se baje. También puede uno bloquear las imágenes, los videos que no se bajen. La verdad que tiene muchos beneficios. Okay. La ventaja que yo le encontré es que cuando WhatsApp y todas esas se caen, Telegram sigue funcionando. Se pueden mandar archivos sin perder la calidad. Excelente elemento que acaba de mencionar Jesús. Y es en de este... mayor tamaño. Gracias, Carla, me quitó las palabras. Y en este, iba a decir, no, está bien. Puedes ver series y películas. Se pueden ver series, pueden ver películas. Busquemos la isla de Focus. Entonces, y la otra, en este sentido, fíjense que es interesante, porque para mí, yo decía, es que no se puede mandar un archivo de más de un giga a través de una plataforma. Y me dijo alguien, cuando no utilizaba Telegram, me dijo, no, envíemelo por Telegram. Primero, no sabía ni qué era. Cuando supe qué era, le digo, ok, perfecto, lo voy a intentar. 1.5 pesaba. Y se lo envío. Obvio, llegó con la calidad, llegó con todo lo que nosotros deseábamos. En ese sentido, Telegram es muy importante y a veces no lo estamos utilizando. Otra ventaja que tiene Telegram, que es bien chambroso. Porque si uno de ustedes empieza a utilizar Telegram, me informa y me dice, Silvia está utilizando Telegram, me notifica. Ese sí es chambroso, o sea, en ese sentido vale la pena utilizarlo, porque obviamente podemos ver quién lo está utilizando, quién no, y cómo podemos llegar a más personas con otras herramientas. Siguiente, social media. Este se puso de moda en nuestro país, en la gestión actual, ¿verdad? Pero cabe la pregunta obligada. ¿Cuántos lo hemos utilizado para vender? ¿Quién de ustedes ha utilizado el Twitter para vender? No sé si me escuchan. Hola, hola. Hola, hola, no sé si me escuchan. Es que se llama Threads, creo que es. Y es como un híbrido entre Twitter e Instagram, creo. Entonces, de hecho,
De hecho, según algunos que generan teorías, piensan de que esta red social es la que se va a despuntar dentro de los próximos años y va a dejar obsoletas a los demás que están actualmente ahorita. Ajá, yo es cierto, yo he visto memes, o sea, puro meme me he dado cuenta y me he quedado como... Que como que sí. Tú eres en la tumba, así va. Ajá, sí, porque yo digo, porque aparte que ni lo uso, vea, pero me quedo, ¿y por qué? Digo yo, o sea, no sé, la verdad. Y va a depender de cómo sepan manejar, ¿verdad? La aplicación y sus siguientes actualizaciones para ver si va a superar las que ya están. A ver qué tal. Excelente. Eso sí es gracias cierto. Por continuar. Estamos teniendo problemas con señal acá. Ey, me interrumpió, yo estaba dando la clase, me interrumpió, hombre, óigame. Vamos, Silvia. Oh, no, ¿quién le estaba dando? Carla. No, Carla. No. Vamos, Carla. Continúe. No, solo estaba diciendo de que depende de las condiciones de la nueva red social, que va a depender de cómo va a dejar a los... Uy. Y eso va a influir muchísimo, porque obviamente así como el mercado y la tecnología está avanzando, hoy por hoy las probabilidades son altas de que vengan a destronar lo que se está desarrollando o lo que está actualmente. Sí, exacto. Bien. Quiero ver si continuamos, permítanme. Vamos a ver si... Sí, nos dejó con la duda cómo... promocionarnos ahí en Twitter, aunque ya va a desaparecer, dice la compañera. Aunque ya va a desaparecer, pero ¿cómo nos promocionamos? Bien, fíjense que este es un elemento de que a veces nosotros no lo hemos utilizado mucho o no lo utilizamos porque pues está quedando obsoleto. Pero también es otro punto. Si ustedes recordarán, Twitter fue uno de los precursores del famoso hashtag. Y que ahí se iban creando las tendencias, donde le ponían hashtag está lloviendo, por ejemplo. En mi tiempo, nosotros lo conocíamos como tecla numeral. O a lo más lo conocíamos como para jugar XR, pero no lo conocíamos de otra forma. Se hizo tendencia con Twitter, el famoso hashtag, a tal grado que después de eso, todo mundo utilizaba hashtag, tengo hambre. Hashtag, quiero hacer esto, hashtag, y se hizo muy viral. Hoy por hoy no es tan usado, el hashtag dejó de tener el propósito que tenía de hacerlo viral, aunque nos permite para agrupar temas. Para la agrupación de temas nos permite utilizar el hashtag. Ahora, ¿cómo se utiliza para el punto del marketing? En el caso de Twitter, es más de situaciones de momento. Por ejemplo, en este momento usted está ubicado en un lugar geográfico y está vendiendo su producto o su servicio en un lugar geográfico y hace la publicación de momento. Miguel, ¿en todas las demás redes se puede hacer? Sí, pero yo le voy a hacer una pregunta. De los accidentes, ¿por qué medio se entera primero? Por Twitter. En Twitter. Ok, puse ese ejemplo para que usted vea la efectividad que tiene. Sí, yo nomás. Y me meto a Twitter a ver de cuánto fue. Exacto, los terremotos. O sea, todos estos elementos, y es ahí donde Twitter es más del momento, de lo instantáneo. Entonces, en ese sentido, nos podemos aprovechar de esta plataforma para poder publicar nuestros anuncios
para poder publicar las ofertas que usted y yo tenemos. Permítame. Ok. Nos habíamos quedado en Twitter. Viene el otro, WhatsApp. No voy a hablar mucho de este porque lo ideal sería que nosotros ya no estemos con el WhatsApp tradicional, sino que ya lo vamos a ver más adelante. Siguiente plataforma, LinkedIn. ¿Cuántos tenemos nuestro LinkedIn? Yo. Yo, ok. En un taller que estábamos dando me dice, no, es que ese LinkedIn solamente es para profesionales. Y le digo, ¿y usted qué producto vende? Yo vendo... ¿Qué me dijo que vendía para ese momento? Vendo pasteles. Y le digo, ¿y quién le va a comprar los pasteles? Los papás, las mamás. Papá, mamá o encargado, quien sea. Y obviamente muchos de ellos posiblemente sean profesionales. Y usted está llegando a un mercado de profesionales. Yo lo tengo, pero no sé cómo se ocupa. Haremos un tutorial de cómo utilizar LinkedIn. No, mentiras, no puedo hacerlo. Pero vamos a ver qué podemos agregar. Bueno, sí, en LinkedIn es para crear nuestra propia red y donde nos vamos mezclando unos con otros. Ahora, la ventaja de LinkedIn es eso, que es para profesionales. Para mí fue interesante por este punto. Obviamente, mi área de trabajo, una de ellas, es las capacitaciones. Y me sorprendió que yo estoy en LinkedIn y empieza alguien a preguntar, necesito una capacitación de atención a los astronautas, para no mencionar un nombre específico, ¿verdad? Atención a los astronautas. Empiezan las empresas a su servicio. Somos la empresa Los Tres Pollitos y estamos brindando ese tema y lo brindamos en tal y tal lugar. A su servicio. Somos la empresa Los Tres Cochinitos y también brindamos ese tema. Con la ventaja que, sin mentirles, en 5 minutos habían más de 50 empresas ofertándole a esta persona. Y para mí fue interesante porque dije yo no había creído en el impacto que tenía LinkedIn a nivel social, pero sí lo tiene. LinkedIn, sea el producto, servicio que usted venda, usted debería tener presencia también ahí. Porque obviamente es una red social que no se pierde mucho tiempo en ella porque prácticamente no hay mucho que ver, sino que las publicaciones son bien puntuales, pero los anuncios siempre están presentes. Y por lo tanto, LinkedIn sería una de las plataformas recomendables también para utilizar. Y por último, WhatsApp Negocios o WhatsApp Business. Este es vital para nosotros. ¿Por qué es vital para nosotros? Ahí podemos tener el menú. Ahí tenemos nuestros horarios de atención. Ahí podemos automatizar las respuestas. En este momento no te puedo contestar, pero déjame tu pregunta y te contestaré a la brevedad del caso. Estamos automatizando. Podemos automatizarlo aún más donde le decimos, por ejemplo, nos escribe, tengo interés en tal producto. ¿En cuál de los productos tienes interés? Selecciona las opciones. 1, en producto de bebé. Ok, en producto de bebé tenemos para niño y para niña. ¿En cuál estás interesado? 1 o 2. 1, pum, niña. En niña. ¿Tenemos vestidos o tenemos pantalones o tenemos blusa? Por ejemplo, ¿en cuál estás interesado? En blusa, pum, 1. No sé si me estoy dando a entender. WhatsApp Business nos permite ir haciendo toda esa automatización para que usted, cuando llegue a atender al cliente, ya lo tiene bien segmentado y ya sabe el producto o servicio que él está buscando. Por lo tanto, usted y yo deberíamos tener sí o sí WhatsApp Business. Si usted en este momento todavía no lo ha instalado, puede hacerlo. Miguel, ¿y puedo tenerlo en el mismo teléfono WhatsApp tradicional y WhatsApp Business? Sí se puede, porque hoy están las famosas aplicaciones gemelas y usted lo puede hacer perfectamente.
Miguel, pero necesito otro chip en el teléfono. Consígase un teléfono Tamagotchi, le pone el chip y cuando le caiga el código, usted simplemente pone el código y ya estuvo. Quedó activado el WhatsApp y desde ahí empieza a utilizarlo. Porque así usted tiene la automatización por el lado de WhatsApp Business y tiene su otro WhatsApp para toda la información de uso personal. Preguntas, comentarios, quejas o reclamos hasta acá. ¿Cómo se puede, cómo se puede unir WhatsApp normal con WhatsApp Business en un mismo teléfono? Solamente descarga la aplicación de WhatsApp Business y lo hace de manera independiente. El WhatsApp Business lo utiliza con el número de teléfono que tiene el Tamagotchi. Así sería. O el número de teléfono que usted tenga en otro teléfono, en otro dispositivo. Cuando le digo el Tamagotchi, por el hecho de que si nuestro teléfono no tuviera dos chips. No. Si le digo Tamagotchi, me refiero al famoso C-122 y aquellos hermosos de, no sé cuánto vale, creo que como $12 o $15 valen hoy. A esos me refiero. Donde servían para hacer y recibir llamadas y tomaban fotografías con una calidad exquisita de 1 o 2 megapíxeles. Y quedaban bellísimas las fotografías. Entonces, de esa manera lo pudiéramos hacer. Bien, gracias. Y el juego también, el juego. El juego de la culebrita. El juego de la culebrita, belleza de juego, donde pasábamos horas ahí divirtiéndonos. Bien, un gustazo estar con ustedes. Una semana, misión cumplida en la primera semana. Nos vemos, buenas nos noches. Faltan 3 más. Hagan las tareas, por favor, diviértanse, vean películas. Una pregunta. Dígame, Cecilia. Con respecto a las tareas, yo entré cuando ya solo estaba dando los nombres de las tareas, pero ¿solo las tengo que ver o tengo que sacar alguna información? O usted va a hacer preguntas, no entendí esa parte. Tiene que verlas, sacar un resumen, hacer un cuestionario de 500 preguntas. No, mentira, solo es de verlas. Okay. Diviértanse un rato. Feliz fin de semana. Cuídense lo que tienen a suerte mañana. Disfrútenlo. Nos vemos. Cuídense. Feliz noche. Bye.